Limits you feel are all in your head. Ignore them. It's the battle of the century. It's the battle of the century. Fight! The fight has finally begun. Which one of these two will emerge as champion? Muchachos, ¿me escuchan en el stream? Bueno, muchachos, les habla Capson, ¿qué más? Buenas noches. Déjenme decirles que de todas maneras, por más calmado que uno intente estar, pucha, pelear contra Xian es muy berraco. Entonces bueno, pues aquí estamos con él. Listo, yo le digo, Miguel. Esto, bueno muchachos, les cuento que hemos tenido un día excelente. Xian, una excelente persona, compartió con todos los jugadores de KOF. Entonces, pues, bueno, aquí estamos y estamos viendo a Dios intentando, bueno, conservar la distancia. Muy bien. Xian no toma. Vamos a ver. Ya vuelvo con ustedes, muchachos, espérenme. Bueno muchachos, ahora sí, vuelvo con ustedes, 1-0, 1-0 en este momento a favor de Xian. Y vamos a... Oh my God. Señor, buenas noches. Becky Xian. Sí, pues no puedo decir que las violaron en KOF, pero sí, pues ya no perdió ninguna pelea. Digamos que la que estuvo más cerca de perder fue la pelea, la última pelea que jugó contra el Papá Noel. Sí, Boger tiene toda la razón, es una excelente oportunidad para saber. Y el primer run se lo adjudica Xian. Vamos a ver qué sucede acá. Y ahora está un overhead y lo digo con un grab. Ahí está. Y ahora es on fire. Lo tiene en la esquina con un grab. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, voy a aprovechar aquí. Sí, ahora es on fire, pero ya lo están devolviendo. Tiene que estar aquí un poco distraído, sino que es que hay bastante gente. Una buena lectura por parte de Dios. Y damos 1-1 en esta segunda pelea. Bueno, a Ricardo le cuento. Pues les fue no tan mal. Hubieron, si no estoy mal, 3 jugadores que perdieron 5-0 con él. El resto le ganó al menos una pelea. Y la última persona que estuvo jugando contra él, que fue Camilo, el dueño de este sitio, o sea, Papá Noel, le dice Rockland, perdió con él 5-4. Entonces, esas peleas estuvieron buenas. Muchachos, ¿me escuchan bien ahí? Ok, bien. Oh, es una excelente lectura por parte de Xian, que
se pone adelante 2-0. Y eso sí, este mouse está como para un pulsito muy bravo. Por ahí leí que sin estima, no sé quién fue el que escribió que yo estaba salty. No, muchachos, no, en realidad salty no, porque de verdad que el respeto que uno siente por un jugador como estos es... Digamos que estaba tratando de concentrarme, pero es bien oído. Oye, cree que él solo viene a jugar. Y tenemos adelante a Yoros en rounds en esta pelea. Ah, sí, claro. No, pero ¿cómo les explico? Realmente los nervios no es de que uno no se sienta, ¿cómo decirles? Uno siente la presión de como de la jerarquía que emite Xian, o sea, como de lo que hace. De lo que es como jugador. Entonces, bueno, aquí hemos llegado a punto de perder. Lo van a coger con las manitas. Y con un anti-air. Vamos 3-0 en favor de Xian. Sí, 3-0. Preguntan por acá cuánto van. Bruno, ah sí, jugó contra Ryan Hart. Sí, Andrés tiene razón, esa presión se siente y... Pero como les digo, es una presión de respeto, ¿no? De que, tengo que vencer a este tipo como sea, sino es la presión como de jugar bien, de que así uno pierda, intente dar una buena impresión. Venga, les coloco aquí un momentico la escenita. Aquí pueden ver a Yoros y a Xian con su Gen. Está bastante sabroso. Bueno, para Hunter, la verdad, no sé cuál sea el itinerario de Xian el viernes. Entonces, ahí sí, pues digamos, no tengo claro el que va a ser el viernes. Bueno, vamos aquí a... ¡Uy, excelente! De nuevo. Bueno, empieza. Empieza con sus mix-ups. Observa la distancia. Ah, bueno, por aquí dice PX Troll que el viernes estará con los PX en un evento de streaming. Le gana con agarre. Bueno, por aquí tenemos a gente colaborando. Miguel le dice a Anaximandro que se calle. Bueno, entonces Miguel, cuéntenos pues sí sabe, ¿no? Que tiene programado Xian para el viernes. Aquí vemos a Xian presionando con el tap de las manos. Uy, ¿les parece que lo va a matar? ¡Uy! Falla el Shuriken Xian. Y Kyoro se hace con su primer puntico. Bueno, bien por nosotros, bien por Colombia, bien por los PSD, en fin. Ah, bueno, entonces le transmito la respuesta a Map Hunter para el viernes, nada seguro.
funcionando bastante. Se me conté por parte de Yoros. Y se deja subir. Bueno, Yoros se hace con esta, con este primer round. 3 a 1 en este momento, muchachos. Hay un trade de agarres. ¡Uy! Y le lee el backdash por completo y lo mata. Qué buena, uno en esta cuarta pelea, muchachos. En esta quinta pelea, que digo. A ver, vamos a ver qué hace Shan en este momento. Con manitas. Y les cuento que no sé si es que de pronto no se sienta tan presionado por nosotros, pero no ha fallado ningún link. Por lo menos en las peleas que jugó conmigo no falló ningún link. Y eso está muy bien. Eso nos deja en evidencia el talento que tiene. Bueno, se sale la presión de Yoros en la esquina, backdash, trata de conservar la distancia, usando su crouching normal, si no es mal. Presiona, cada uno conserva la distancia, Yoros bastante conservador también en la esquina. Bueno, le pegan un backdash. Vemos que ambos jugadores están tratando de conservar la distancia. Obviamente, no sé, en este matchup sí no sé para quién sea más, digamos, quién tenga un mejor rango. Uy, casi lo agarra. Y finalmente lo mata y oro, muchachos. 3-2, muchachos, 3-2. Esta vez la clave fue la paciencia y Yoros supo conservarla mejor. Es que me dice Z-Caps. Les quiero contar que hoy estoy hablando con Sean y me contó que, por ejemplo, el jugador con el que más se le dificulta pelear es esto, Fudo. Y dice que aparte de que Fei Long le parece un personaje top tier, pues Fudo es una persona completamente defensiva y sus reacciones son brutales. Entonces, excelente. Oh, y un overhead. Y Shan se pone adelante. Vamos 3 a 2. Por ejemplo, una de las cosas que les voy a decir, algo que entre comillas asusta de Shan, es que tiene tanta seguridad en la distancia que conserva con el rival. Realmente, pues como ven, se mantiene cerca y prácticamente inmóvil y aplica su reacción que hace. Bueno, se arriesga ahí con ese. Excelente. Falla el technical. That was God-like.
Es que tengo mi turbante puesto, Andrés. Sí, Miguel tiene toda la razón, esa ultra. Y además con las lecturas que tiene Sean, pues tengan en cuenta que le ha ganado a Toki, a Mago, lo tiene de hijo, en fin. Estamos enfrentando a alguien de verdad de un top level mundial y que pues qué chévere eso. Bueno, un random ultra ahí por parte de Sean. Y al que siga con las manitas. Lo save. Las reacciones son muy buenas. Qué bueno. Lectura por parte de ellos que lo mata con los recas. Luego mata con los recas, sí señor. Bueno, vamos aquí ya. Me acaba de leer el backdash horrible, Yoros. Bueno, Yoros lo recibe con un buen antiaire, ese salto. Tokio Records. Ah, le castiga el backdash en la esquina. Lo presiona. Y lo hace stun. Y le gana una tercera pelea, muchachos. Vamos 4 a 3. Vamos 4 a 3. Muy bien, muchachos. Esperen un momento, esperen un momento. Disculpenme si la cagué con el layout del stream. Aquí el mouse es un poco enredado, ya ahora sí. Está muy bien. Eso es. Bueno, aquí tenemos. Uy, quiero se escapa del grab. Front dash, chicken wing. Volver a castigarlo. Falla el combo. Qué buena esa reacción de Sean ahí con esa patada al modo Crane, anti-air. Excelente castigo por parte de Sean. Un buen técnico por parte de Dioros. Y está con la presión de la esquina. Sean conserva la distancia. Dioros se sale de la esquina con un chicken wing. Tenemos a Sean presionando. Falla un cara throw. Igual se le sigue acercando. Dioros un poco defensivo. Se vuelve a escapar con un chicken wing. Oh my god. Crispy links por parte de Sean. Que gana este first to five. Muy bien. Démosle felicitaciones a Lloros.